¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles, como siempre, aquí, entre amigos, a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy es lunes 25 de abril del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos. Como cada lunes, corresponde el gusto, el privilegio, el poder platicar con ustedes, pero poder platicar con mi gran amigo Eloy de la Cruz, periodista, sí, periodista de verdad, no como los que andan inventando ahí programas como su servilleta nada más y que luego dicen, ay, es periodista. No, yo no soy periodista, periodista es el señor Eloy de la Cruz. Eloy, bienvenido a Entre Amigos. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, feliz de la vida, Jesús. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve, que nos va a ver. Y pues bueno, pues aquí estamos listos y prestos para platicar entre amigos, temas de actualidad, temas de hoy y temas que se han suscitado a lo largo también de la semana, todo lo que está sucediendo en el mundo, etcétera, etcétera. Gracias, Jesús, por la invitación y bueno, pues aquí estamos listos como cada lunes. Siempre es un gusto recibirte, pero más gusto es que nos permitas el privilegio de contar con tu presencia. Eloy, de entre los muchos temas de los que hay para hablar, ¿con cuál vamos a empezar el día de hoy? Pues mira, el tema de hoy, el tema que causó revuelo a nivel internacional en las redes sociales, en las noticias más importantes a nivel mundial, que es la venta de Twitter. Por fin Elon Musk se hizo de Twitter después de que no querían venderle, después de que los socios no permitían que él manoteara y que metiera las manos. Hoy es una realidad. Hizo la compra por $44,000. No, perdón, 44 mil millones de dólares. Millones de dólares. Imagínate nada más la cantidad, Jesús. Yo en mi vida voy a ver tanta cantidad de dinero. Ni siquiera creo que $1,000 o alguna cosa así. ¿Tú cómo ves? Yo creo que nadie, Eloy, es más, difícilmente el mismo Elon Musk ha visto esa cantidad de dinero, porque sabe que los tiene y tiene más, pero así con tanta y sonante, pues no. Y más en greña, Eloy, pues no, que tiene eso y más, sí. Porque yo creo que una compra que haga, más inversiones y todo eso, la verdad, es muchísimo. Y no sé si fue una compra total, fue una compra de un cierto número de acciones que le permitan tener el control de la compañía, o cómo sería, porque en cuanto a la venta de las acciones se hace en el mercado público, pues hay infinidad de compradores, aunque tengas una acción, pero sí. Pero esto es una compra por parte de él. Él compró las acciones de todo Twitter, es de él ya la compañía, como en su momento lo fue Facebook con estos otros otros empresarios, ¿no? Como podríamos decir, multimillonarios o este tipo de personajes a nivel mundial. Y bueno, sí, es de Elon Musk. Ahora, pues vamos a ver cómo se transforma también Twitter, porque estarás de acuerdo que con la llegada de nuevos dueños o nuevos socios o nuevos dirigentes o directivos, empieza la transformación. Digo, Twitter ya había tenido un intento de transformación hace unos meses, en el que le pusieron también historias o momentos, que ya no están, por cierto, que no les funcionó, porque Twitter, como tú lo sabes, como yo lo sé, como los que navegamos en esta plataforma,
pues es noticiosa, es de vertir la información, es de mostrar los hilos. Ahí en Twitter es en donde realmente funcionan los hilos de información, porque luego también hay mucha gente que lo hace en Facebook y obviamente pues en Facebook eso no es un hilo informativo. El hilo informativo lo genera Twitter y ahí es como te van mostrando todo lo que contiene esa noticia, porque al final Twitter es una plataforma social donde son pocos caracteres, así lo dije bien, tú que sí. eres maestro, sí, claro. A caracteres, y son 140 en la actualidad, o creo 280, no estoy, 180 este, el hoy. 280, ¿verdad? 100. 180. 180, bueno, le subieron un poquito más, antes era 60, luego le aumentaron a 120 y bueno, ahí va avanzando, porque la finalidad de Twitter es pues mostrar enlaces, mostrar noticias concretas, cortas, y que bueno, pues que tú llegues a las plataformas de los diferentes medios o de la información que te están vertiendo. Ahí en Twitter está la gente que piensa, la gente que sabe, la gente que estudia, la gente que le interesa lo que está sucediendo en la actualidad. Todo lo que está en Twitter después se genera en Facebook y en otras plataformas, porque Twitter es el que lleva la batuta noticiosa al instante. Toda la gente que hace noticias está ahí y al minuto en que está sucediendo, lo están haciendo en Twitter. Lo que sucedió con nosotros a lo largo de estos años, que cuando se cae una plataforma, nosotros estamos activos en Twitter y en algunas otras plataformas que no tienen nada que ver con el grupo de Meta, que ahora se llama Facebook. Y esto que viene a ser el multimillonario Elon, creo que le va a dar otro giro también a Twitter, y esperemos que funcione y que funcione mucho mejor, que de por sí Twitter funciona así como está. A mí me gusta la red social, haces lo que tienes que hacer, subes la información, puedes compartir fotos, puedes subir lo que acontece en el día, puedes estar también ahí todos los días como un influencer. Todos los influencers o toda la gente que tiene cuentas en otras plataformas está en Twitter. Entonces creo que es una de las principales plataformas que de ella también dependen algunas otras más. ¿No te claro. parece? Y además, una cosa, un esfuerzo que hay que hacer para poder saber expresar, saber escribir lo que quieres expresar, porque pues definitivamente en Facebook tienes un margen muy amplio para redactar. En Twitter no. Y bueno, pues hay que hacer el esfuerzo de que queden y salgan bien las cosas. Por eso la cuestión de los hilos cuando se van poniendo temas amplios o que están correlacionados, y bueno, pues se tienen que ir haciendo esos hilos. La ventaja es cierto, como dices, la última vez que se cayó Meta, pues todos andaban, yo recuerdo porque, ¿qué fue? Fue un 4 de octubre el hoy. Fue un 4 de octubre. Algo así, la verdad no recuerdo cuando se cayó absolutamente todo. Era cumpleaños de mi mamá y estábamos ahí. Y lo que me decían, bueno, ¿tú en qué estás? No, pues es que yo también tengo Twitter. Así es. Sí, por fortuna nosotros somos una generación de Twitter. Ahora hay mucha gente joven que también lo está siguiendo, porque te lo repito, hay muchos influencers, muchos youtubers que tienen cuentas de Twitter, y bueno, pues de repente ellos publican una cosa de un lado y publican una cosa de otro lado, y van vertiendo diferente información. En Twitter a veces se dan casos de poner exclusivas, o los cantantes estrenan su música, o un segmento de su música, las series de ahora que son de streaming, se estrenan los trailers.
a través de Twitter, las películas y las novelas incluso también. Y bueno, pues ahí está, todo el mundo está en Twitter. Y esta, fíjate que te comentaba hace un momento que los jóvenes están aprovechando también esta plataforma porque hemos sido testigos de cómo esta agrupación coreana que se llama BTS, si mal no estoy, y sino que alguien de las chicas que nos ven o nos van a ver, que nos corrijan, BTS está en Twitter y cada vez que ellos hacen algún lanzamiento, lanzan alguna foto, esa es una locura. En Twitter están todas esas chicas fanáticas y se estarás de acuerdo que son adolescentes que ya se hicieron una cuenta de Twitter para poder hacer pues viral de alguna u otra manera y volver tendencia cierto comentario, cierto programa, cierto influencer, cierta personalidad, cierto deportista o cualquier personaje público. Ahí es donde los hacen virales y tendencia en determinado momento cuando pues así lo requiere. Y ahí es donde se ve de una u otra manera la popularidad. Lo hemos visto también en los políticos que pues también utilizan esta plataforma. El caso más sonado de Donald Trump, que tuvo que iniciar su plataforma, que por cierto no la he buscado porque no está en México disponible, pero esa plataforma en Estados Unidos ya está disponible y ahora con el relanzamiento que está haciendo este señor, que por cierto hoy, digo, ayer se dio esta serie de comentarios donde pues él obliga a cierto personaje a lo de la frontera, ya para no entrar, Dobló a López Obrador. Hizo que doblara las rodillas y bueno, pues ya no vamos a entrar más en ese tema porque luego ya sabes que la gente es muy sensible y nosotros no queremos que nos anden ahí golpeando alguna Yo cosa así. sí, yo ya estoy Pero acostumbrado. Y bueno, acá nos pero mienten la madre bueno, en la cualquier mesa rosa cosa también. es no es acá, así, así. Es Jesús el que está aquí, ándale ahí, ahí. No, aquí, Sí. ándale. Él es Pero tú el empezaste, culpable. Tony. Yo Nada nada más más con hice un eso. comentario y él está haciendo todo. Aquí está el que está aquí al ladito de mi dedito. Bueno, como te decía, los políticos han aprovechado muchas de esta plataforma de Twitter y yo lo quise tomar hoy porque al final de cuentas es una red social que también identifica a mucha gente. Hay mucha gente, como te decía, ahí está toda la gente que piensa, que es inteligente, y no quiere decir que en las otras no estén las personas inteligentes, sino que bueno, pues acá es más, pues no es como TikTok, que subes un video, no es como Instagram, que pues puedes subir tus mejores fotos, porque la verdad, Instagram pues es una plataforma que también amamos y que te permite ver fotos de todos los tipos y sabores, colores y así. Y bueno, pues Twitter es más textual, puedes subir fotos, pero bueno, los caracteres que te decía, pues no permiten hacer mucho texto y tienes que ser concreto y preciso en lo que vas a decir y funciona muy bien. Ahora vamos a ver cómo, qué innovaciones le ponen. A lo mejor nos llevan hasta un viaje espacial a los que estamos en Twitter, porque pues ya sabes que Elon Musk está ahí en el asunto espacial también, anda en muchas cosas. Y ahora se hizo de una de las plataformas más importantes a nivel mundial. Imagínate nada más las cosas que se vienen. Te digo, hay algunas cosas que no le han funcionado. Esa parte que le implementaron de las historias o momentos, no sé cómo se llamaban ahí, no les Momentos. funcionó. No les funcionó. Yo subí que dos que tres, nadie me veía porque nadie estaba adaptado o acostumbrado a hacer eso en Twitter. Lo de Twitter es soltar la información y que empiece el pelotero, Y que porque eso, arda así es, tú sueltas algo y de repente no sabes quién lo va a retomar y se hace la revoloteadera, cosa que en Facebook a veces es más complicado porque hay más información, hay de todo, hay comentarios de todo tipo, cosa que no encuentras acá, ¿sí me entiendes? O no sé cómo lo veas tú, Jesús. Un tipo de personas diferentes, sí, cada plataforma tiene, ay, lo voy a tener que decir, hay niveles, Eloy, hay niveles. Bueno, en Instagram también, porque hay cosas muy inteligentes,
hay mensajes buenísimos, como hay en todos, ¿verdad? Depende de quién comente, depende de quién diga las cosas. Sí, bueno, pero, y eso que dices... Pero tú, por ejemplo, ¿cómo ves? ¿Es la gente de Twitter más inteligente que, por ejemplo, la gente que luego vemos en Facebook? Porque no, yo sin ofender, mira, yo sin ofender ni nada, para mi punto de vista, por ejemplo, en Twitter está la gente que razona el comentario, o hay algunas personas que no, de repente no ven, y ahí hay agua fría. Perdón, es que me están pasando agüita acá en casita. Mira, y nada más a ti que y, te consienten, ni uno que no tiene quien lo consiente. No, si hubieran visto antes de que entráramos al aire, yo la verdad me quité los lentes para no ver bien, porque ustedes no están para saberlo, pero ya después les contaré. Claro. Pero la gente que está en Twitter es a mi punto de vista también hay de todo, ¿no? Por supuesto, pero siento que hay más gente estudiada, gente más profesional o profesionistas, que es la palabra, ¿no? Con un nivel de estudios, posiblemente un nivel de estudios más amplio el hoy, pero eso no quiere decir que sean más inteligentes. Que sean más inteligentes, ni que emocionalmente, también una cosa, se sea más inteligente, que también eso, de eso necesitamos mucho, gente emocionalmente inteligente. No, yo no podría decir eso de que hay gente más inteligente, gente con un nivel cultural más elevado, sí, gente con más experiencia, sí, gente con más estudios, sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra. La verdad, hay jovencitos que utilizan el TikTok que son súper inteligentes y se ve ahí en lo que hacen y con unas habilidades extraordinarias. Como hay quien no tiene gracia ni tiene nada, y eso en cualquier lado lo vemos. Vamos, hay de todo. Sí, así es. Creo que la palabra correcta sería hay más profesionistas en Twitter, que son los trabajadores, que son políticos, que son empresarios, o que han terminado ya la universidad, que ya son personas un poquito más maduras. También hay jóvenes, como te lo comentaba, que están descubriendo algunas de las plataformas. Pero te das cuenta cuando, por ejemplo, se cae Meta, que los jóvenes de repente no saben qué hacer o no saben a dónde irse, y de repente descubren que existe Twitter, y allá van todos a hacerse una cuenta, y de repente ya no los usan. Creo que Twitter es una de las plataformas, como yo lo mencionaba hace unos momentos, que te nutre de información. Toda la información que de repente se genera está ahí, y está antes de que la tenga Facebook. Esa es una de las ventajas que tiene Twitter, porque puedes soltar una información, aunque sea textual, y ya le ganaste la información a miles de personas que quizás no tenían esa base informativa. Entonces creo que, pues, esperemos que también tenga su evolución y que vaya mejorando, ¿no? Como lo ha sido con Meta. Desgraciadamente Instagram, Meta, digo, Facebook y todos los que tienen que ver con Meta, pues están casi, tienen lo mismo. Y ya ahora ya, pues, subes una cosa aquí, está allá, y puedes enlazarlos ya sin ningún trabajo de compartirlo. Y pues a veces de repente también tenemos la misma información en las dos plataformas. Lo que estás haciendo aquí lo simultáneamente se produce allá. Entonces creo que también como que perdió un poquito de no sé, sí me gusta, pero... ¿Cómo te lo puedo explicar? Siento que Instagram, como estaba originalmente, estaba súper bien, sin que tuviera nada que ver con Facebook, pero pues bueno, desgraciadamente las cosas sí, incluso hay mucha gente que tiene solamente Instagram y Facebook no, y hay otras que tienen Facebook y Instagram no, y bueno, pues son diferentes mercados, pero bueno, pues Twitter es Twitter y está funcionando desde hace mucho tiempo, y pues ahora con la llegada de Elon Musk, esperemos que también tenga su transformación y que, bueno, pues
empecemos a ver cosas reales y nuevas, que por cierto, yo en estos momentos me encuentro navegando en Twitter para que la gente nos ubique. Estamos como holaveracruz.com.mx. A ver, por ahí se ve. Ahí Claro, tenemos a ver, a... permíteme, te voy a poner solo ahí se ve mejor. Mira, es noticia, holaveracruz.com, pero también está la otra página de estilos. Así es, también tenemos la de estilos. Ahorita se los vamos a mostrar porque nosotros contamos con las redes sociales más importantes porque nos dedicamos precisamente a comunicarles. Acá está la de estilos, por ahí la están viendo. Ajá, miren, ahí está. Perdón, ya se quitó, pero ahí lo tenemos. Estilos. Estilos con doble I. Así es, pero lo Ahí te. correcto es arroba guión bajo estilos. Vamos a ver si le podemos modificar porque también tenemos que evolucionar con Twitter. Y bueno, pues nosotros estamos presentes en las diferentes plataformas y Twitter es una de las plataformas en las que nosotros siempre hemos tenido presencia Y personalmente, con Eloy, notas diversas. la gente, ¿cómo te puede localizar en Twitter? En Twitter estamos como así, Eloy de la Cruz. Aquí tenemos, no sé si recuerdes, Jesús, en aquellos tiempos, a ver, es que me voy desfasando, ahí estoy. En Mira nada aquellos tiempos, más. Oye, yo como que esa mesa la conozco, mano. claro, es la mesa de la mesa roja. Así es, esta foto fue cuando recién habíamos ingresado a Grupo Es Noticia. No sé si recuerdes que cuando nosotros llegamos a Grupo Es Noticia, 2 meses después inició la pandemia, si mal no estoy, o no Claro, es así. claro. Porque celebrábamos el primer año de Hola Veracruz en vivo y a las pocas semanas se viene la pandemia y esa foto fue de cuando nosotros hacíamos Hola Veracruz en vivo desde la mesa de la mesa roja, en aquellos tiempos mozos ya del 2019. Ya llevamos 2 años con Grupo Es Noticia. Fíjate, no me había puesto a pensar en eso. Ahora me voy a poner nostálgico. Exactamente. Oye, Eloy, bueno, pues lo importante, fíjate que lo que me gusta a mí, por ejemplo, de Twitter es que, por ejemplo, pues tú tienes, tu página es una .com, ¿verdad? Que es la matriz. Y de Es ahí, holaveracruz.com.mx. la matriz puede dirigir lo que publiques directamente a Twitter. Pero esa función no se permite para Facebook. Es correcto. Entonces, por eso a quienes estamos en ese mundo de las publicaciones, la comunicación, sabemos que es de mucha ayuda porque ya no te tienes que salir y hacer una publicación manual, por ejemplo, en Twitter. Aunque sí la tengas que hacer en Facebook, ¿no? Así es. Y bueno, pues Twitter es una, como te digo, es una muy buena herramienta, sobre todo para los que no, hacemos noticia o hacemos este tipo de actividades. Esa es la plataforma que nos funciona bastante bien. Digo, las otras plataformas también nos funcionan muy bien, pero Twitter es de las mejores. Bueno. Pues no sé qué más tengas que decir sobre este tema de que Elon Musk, Pues ya na nada más para... sudafricano, es sudafricano, es el hombre más acaudalado del mundo. Así es. Y bueno, compró Twitter. Habría que ver, yo todavía sigo con eso, Eloy, porque mira. Si lo comparamos con el caso de teléfonos de México, pues está el señor Slim, ¿verdad? Pero si tú compras una acción, pues eres dueño también de Telmex, aunque sea en esa parte tan pequeñita.
Aquí Sí, habría así que es. ver cuánto compró Elon Musk, que le permite mantener el control Control, de el la control. compañía. Tenía un 10% originalmente, no sé cuánto realmente adquirió, pero pues es particularmente dueño de Twitter, por decirlo, ¿no? De una manera, Sí, claro. como al final de cuentas es el que va a tomar las decisiones, que sin él no va a poder funcionar esta plataforma. Ahora hay que ver lo que él, el giro que le tiene o le va a dar, porque también pues debe de traer por ahí algo entre manos, porque no es es algo que digas tú, bueno, pues nada más lo compro porque me gusta, sino porque tiene que traer algo bajo el brazo y vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Toda esta Fíjate, información. yo creo que va a ser muy difícil que de por sí Twitter poco se cae. Se Así cae es. por cuestiones inalámbricas y todo eso. Pero con la serie de los satélites que tiene la misma compañía de Elon Musk, pues va a hacer maravillas. Así, y espérate a que salga su compañía de teléfonos celulares, que van a estar conectados a esos satélites, y resulta que ya no va a haber roaming ni Así mundial, porque es. van a estar a esa red de satélites con donde se van a enlazar, y no va a haber problemas de que tengan que andar poniendo antenas ni todo eso. O sea, un gran ventaja, pero además costos mucho más económicos, y celulares también mucho más económicos. Se supone que de entrada van a costar menos de la mitad de lo que cuestan los iPhone. Está eso súper genial porque fíjate que, como te decía, una vez teniendo esta plataforma, pues la comercialización y todo lo que ellos tienen que generar a raíz de esto que me estás diciendo, pues creo que tiene ya un fin, ¿no? Una finalidad. Y eso ya lo veníamos viendo desde que empezó a poner estos satélites, porque en algunas partes del mundo ya funcionan para estas telefónicas, ¿no? Entonces creo que vamos a tener o tenemos un buen futuro si es que el planeta nos deja seguir viviendo en su entorno con esto que está sucediendo también. Y pues bueno, vamos para adelante y ahora pues bueno, vamos a ser parte de Twitter de Elon Musk. Bueno, pues esperemos que Vamos. así sea, y vamos a saludar a Anthony Hernández, que dice un saludo para los panelistas de Entre Amigos desde Orizaba, Pueblo Mágico. Un Te saludo, Anthony. agradecemos mucho, Anthony, que siempre nos estés coacheando. Hace rato tuvimos un detallito ahí en la mesa roja, e inmediatamente nos avisó que el viejito, que ya ves que hay un viejito ahí que maneja las cosas, un abuelito, se le olvidó activar el audio. Y pues, Cosas que pasan, ¿no? ay, yo siempre digo, discúlpenlo, está viejito, ya chochea, ¿sí? Ni modo, ni modo, así le pasa. Gracias, Anthony, porque ya me avisó que ya nos subió a Es Noticia Veracruz, a Es Noticia México y a los 50 grupos de noticias en el estado de Veracruz de Grupo Es Noticia. Muchas gracias, Anthony. ¿Y con qué más seguimos, Eloy? Bueno, pues pasando a otro tema, un poquito ya regresando a nuestro país, hoy dio inicio La Voz Kids en Azteca 1 y bueno, pues la verdad, impresionante todo lo que sucedió en el programa. Acaba de finalizar hace un momento, nosotros estamos con un ojo al gato y otro al garabato. Y bueno, pues lo que pues nos presentan básicamente pues son estas novedades de los niños y de por sí siempre el segmento infantil, no encontraba la palabra, el segmento infantil siempre va a atraer muchas miradas. El hecho de, por ejemplo, de que ellos canten, a mí me gustaría que todos fueran elegidos y que todos llegaran a una final y que
pasaran y que no pasaran por esas situaciones donde, bueno, se les tiene que decir, ¿sabes qué? Estás eliminado, ya no continúas en este camino. Pero desgraciadamente, pues los programas son así, ¿no? Al final de cuentas es una competencia donde los niños tienen que aprender a que tienes que ganar o puedes perder. Entonces, y tanto como ambas cosas te tienen que servir para un futuro mejor. ¿Quiénes y son los jueces? ¿Quiénes son los conductores, Eloy? En esta ocasión, el conductor es el mismo de La Voz Azteca, como siempre. En esta ocasión, bueno, pues está estrenándose en Azteca 1, Patti Cantú, que es una extraordinaria cantante y compositora, es integrante de los Grammy, de la Academia, de los Grammy. Así es, y también, bueno, pues ha tenido unos grandes éxitos. Patti Cantú, la verdad, a mí me encanta, y bueno, verla así guapísima. No les podemos mostrar aquí los videos o las imágenes de Azteca, pero déjame ahorita generar una imagen de Twitter, verla así. A ver, te pongo. Esta es Patti Cantú. Mira. Que está genial en La Voz Kids de Azteca 1. Y bueno, pues, ¿qué decir de María León? Ahorita vamos a buscar una imagen. María León. María León está ya en Azteca, ya se está estrenando aquí en Azteca. Y bueno, pues aquí la tenemos, vean ustedes. Ella es María León. A mí María León es una de las grandes artistas que me ha podido encantar desde que la conozco. Ella estuvo de visita cuando estuvo en Playa Limbo en una gira exclusiva que hicieron por esta zona en aquellos tiempos cuando ella era parte de Playa Limbo, y la tuvimos en el periódico Noreste, comimos con ella, viajamos por aquí con ella, fuimos por acá, para allá, y era una persona extraordinaria. Por ahí deben de andar las fotos en las redes sociales, y ellos estuvieron aquí, y María León desde hace muchos años es una extraordinaria artista. Ha hecho un poquito de todo, porque también ya estuvo en una teleserie en Telemundo, en Estados Unidos. Y bueno, pues también hizo varias cosas, como bailar, en Televisa hizo programas tras programas, y ahora llega a Azteca en La Voz Kids para ser coach de estos pequeños que nos van a estar enamorando de inicio. Hoy inició en Azteca 1 para que ustedes corran y vayan a buscar las noticias de nuestra Entonces, bellísima María León. María León. Y otro de los integrantes, ¿sí?, fue Jos Favela, que aquí lo vemos. Jos Favela. Jos Favela, que mira cómo se divierte, como todo un niño. Aquí estamos viendo las fotos, no les podemos mostrar las imágenes y ni los videos en este programa, pero sí les podemos mostrar un poquito de las fotos que tiene. Jos Favela es uno de los cantantes de regional mexicano que ha despuntado en los últimos tiempos y que, bueno, pues está ahí dándole duro y tupido, y pronto vas a ver que va a estar sonando mucho más aquí en México, como que le falta un poquito más, pero en Estados Unidos es uno de los cantantes jóvenes más importantes del regional mexicano. Pero Ha más obtenido que cantante, premios. Eloy es un gran compositor. Así es. Sí. Tiene de las dos, como ahora todos, ¿no? Son cantautores, y que funcionan muy bien, y es uno de los más reconocidos en la zona latina de los Estados Unidos y también en el público anglosajón. Ahí está Jos Favela, y bueno, pues ya lo tenemos en La Voz Kids. Y otro de los jueces y los coaches son ellos. Son ellos, los Montaner, los hermanos Montaner, Mau y Ricky. De nueva cuenta están en Azteca. Ellos ya habían estado desde hace dos temporadas, si mal no estoy, también en La Voz Kids. Y bueno, oye, pues ahora regresan. Agarran paquete, ¿verdad? Así dice, es. Dice Montaner, si yo voy a ser coach, también pongo de condición que contraten a mis hijos. Exacto. Y no está mal, porque los chicos son muy conocidos, hay mucha gente que los sigue,
A los niños particularmente les encanta porque es lo que estuvimos viendo y lo hemos estado viendo a través de este tiempo, que los niños sí los conocen, a lo mejor a uno. La primera vez que estuvieron ellos en La Voz, yo no los ubicaba muy bien, pero se me hicieron unos tipos muy talentosos. Después empecé a investigar y a conocer un poquito de su música porque tú sabes que uno tiene que ver como que de dónde salieron para poder darles una información exacta. Y bueno, pues estuvimos Eloy. investigando y sí tienen mucho talento también, independientemente de que sean hijos de este señor grande en la música, Ricardo Montaner. Ajá, ¿Cuándo te dime. vas a dar tu escapada? Porque pues tú eres de los que se da sus escapadas. Te vas, por ejemplo, con Toño Solís, que se van y hacen recorrido, pasan lista por los foros, tanto de Televisa como de TV Azteca. Y no sé si también ya ahora estén con perspectiva de llegar hasta Grupo Imagen. Fíjate que todavía no se ha dado la apertura así completa de lo que son las visitas a los foros, ni a las presentaciones, ni a los conciertos. De repente hay como que medio todavía esa, pues digamos, sana distancia que ellos han impuesto, porque las presentaciones de novela todavía se siguen haciendo a través de la plataforma Zoom. De repente te mandan los enlaces para que tú entres y seas testigo de lo que está ocurriendo ahí y de las entrevistas que te van proporcionando. No sé todavía bien a bien cómo esté permitido el acceso a estos foros, pero vamos a investigar a ver si en unos meses más ya estamos por allá, porque sí, sí nos encantaba. Y bueno, a mí yo muy pocas veces fui, por ahí estaba Edgar Santi. Antonio Solís, como lo mencionas, que son los que siempre se iban de viaje a estos eventos de Televisa y de TV Azteca que siempre existían antes de forma presencial. Ahora ya, pues ya no es lo mismo. Después de la pandemia, es algo que, pues, desgraciadamente tenemos que aceptar. Son cosas muy diferentes ya. Oye, y recuerdo que había, pues, transmisiones alternativas. Por ejemplo, en las finales siempre había la transmisión, desde luego, la que estaba haciendo la televisora, pero con ellos o con ustedes, que a través de sus redes sociales también transmitían en vivo lo que estaba pasando, otro ángulo o otro ambiente que normalmente no vemos, porque solo vemos, pues, desde luego, la transmisión oficial. Sí, fíjate que eso es algo padre. Y después, eso, fíjate que se empezó a dar cuando empezaron las transmisiones en vivo a través de Facebook. Estarás de acuerdo que pasó mucho tiempo para que esta aplicación o esta herramienta más bien de Facebook te lo permitiera hacer. Primero nada más eran puras publicaciones textuales, luego ya empezaron las fotos, luego ya podías agregar galerías y fue modificándose conforme el tiempo. Cuando llegan las transmisiones en vivo, empiezan a, obviamente, pues los productores sí lo sabían, pero ignoraban quiénes podían hacer transmisiones. Y en muchos casos, fíjate, había eventos en los que se transmitían de repente así pequeños segmentos en vivos, pero no se podía hacer mucho porque Facebook te comía todos los datos. En un 2x3 ya no tenías datos y ahí se acababa la transmisión. Pero sí hubo casos en los que los medios de repente sí publicaron o sí transmitieron algunas alternativas o lo transmitieron antes de que saliera al aire. Después, cuando ya se podían hacer en vivos, cuando ya vieron que eso era más al instante, empezaron a prohibir las transmisiones en vivo y a prohibir que tomaran fotos. Sí podías tomar fotos, pero no podías subirlos a tus plataformas. O sí podías subirlos, pero unas panorámicas lejanas. Entonces no podías dar información antes de que salga al aire la programación. La Modificaron inmediatez ciertas cosas. ¿Mande? de la información Así es. y desde Sí. luego quien está pagando pues quiere tener la exclusiva al 100% y pues ya luego tú eres mi invitado, o sea,
Oye, pero así hacen ya hasta en las bodas, de que depositen aquí su celular porque para que no se publiquen fotografías ni nada. Así es, y bueno, pues realmente pues uno de repente también tiene que respetar los lineamientos que te imponían, porque llegaban casos en que te quitaban los celulares, alguna cosa así, porque incluso el público tampoco puede subir nada, o podía subir nada, ni podía publicar nada. Puedes estar viendo, pero no puedes estar publicando, incluso no podía ni grabarse nada de lo que estaba ocurriendo en el foro. Ya ellos te proporcionaban material para que eso sucediera. No así en las presentaciones de novela. Nosotros tuvimos, fíjate, que presentaciones de novela muy, muy fantásticas, muy fabulosas, los artistas siempre amables, obviamente porque éramos de prensa. Tuvimos la oportunidad de conocer a grandes actores, grandes actrices, cantantes. Fíjate que te voy a contar una anécdota que tuvimos nosotros cuando la primera vez fuimos a un evento de presentación de novela en Tlacotalpan. Nos tocó, en aquel tiempo era Dulce María y el ahora chico que está detenido en Miami, que se me va el nombre, se me fue el nombre de este chico que ya tiene varios años detenido en Miami, que provocó la muerte de un conductor de un automóvil. De un adulto mayor. Ajá, allá en Miami. Y bueno, fuimos a la presentación de su primer novela como estelar de Dulce María. Se llamó Verano de Amor, allá en Tlacotalpan. Fue la primera vez que nos invitaron de parte de Televisa, todo pagado. Nos llevaron hasta Tlacotalpan, nos hospedaron, comimos, convivimos con ellos, fuimos de un lado para otro, estuvimos ahí viendo parte de los capítulos que se proyectaban en Tlacotalpan. La telenovela se grabó ahí y fuimos ya en los últimos capítulos nosotros. Hubo un concierto con los grupos que participaban en esta telenovela de Pedro Damián. Pedro Damián, fantástico, fabuloso, nos atendió súper bien. Y sobre todo porque éramos los únicos que estábamos del estado de Veracruz. Ajá. De ahí había prensa, bueno, más bien había prensa de la telenovela, pero no había otra prensa que no fuéramos nosotros. Fuimos como que de manera exclusiva. Por ahí también debe andar una foto de Dulce María con este chico que tengo yo en mi perfil. Y fue algo bastante fantástico, muchos nervios porque era la primera vez que nosotros íbamos, pero muy agradable todo el asunto de las telenovelas. Yo no conocía el ambiente de los ambientes de grabaciones, nos llevaron a ver cómo se grababan las novelas, no podíamos ahí obviamente tomar fotos porque eso, la telenovela finalizaba un viernes después, nosotros creo que llegamos un miércoles, alguna cosa así, y nos llevaron a ver las grabaciones de los últimos capítulos. Pero sí, muy bonito, muy bueno todo, cerraban algunas calles, estaban del otro lado, la gente de Tlacotalpan también muy participativa, y fue una de las cosas más padres que nos ha ocurrido a nosotros, y fue la primera vez que nosotros acudimos a una grabación de telenovela y a convivir con casi todo el elenco, porque todo el elenco ahí se dio cita para los últimos capítulos de esta telenovela que se llamó Verano de Amor, de Pedro Damián. Ya tiene algunos años, creo que 10 o alguna cosa así, sí, un buen de años. Y además con ese trato que le dan a uno, quienes saben tratar bien a la prensa, híjole, que uno queda encantado precisamente por el trato, ¿no? ¿Recuerdas lo que pasaba al inicio de algo aquí muy cerquita, ¿no? En el festival que se hacía en el Parque Taquilxucutl, que bueno, la prensa, pues incluso los locales éramos consentidos porque había comidita, había, tenías las, si ibas todo el día te daban de comer y muy rico. Entonces, sí, fíjate pues, que valía la pena. Y hoy, nada, absolutamente hoy, nada. Hoy incluso amigas periodistas que pues, de alguna manera fueron maltratadas y que sí publicaron que pues les
prácticamente les dijeron que ese gafete que llevaban de prensa no servía para nada. Sí, fíjate que Televisa es una de las casas que siempre nos ha tratado muy bien, Azteca ni se diga, siempre te abren las puertas, te consienten, te dan todas las facilidades para que hagas tu trabajo, obviamente siempre reconociendo que nosotros somos de provincia, en algunas ocasiones pues como que te imponen, ¿no?, algunos periodistas de la Ciudad de México, pero lejos de eso hay mucha gente que te apoya, entre ellos nuestros colegas de la Ciudad de México que también de repente te están, te guían de una u otra manera en lo que tienes que hacer, pero pero realmente es una oportunidad muy buena el estar y aprendes a hacer muchas cosas, aprendes a no ser un fanático más de los artistas, porque al final de cuentas estás parado en medio de ellos. Y pues no puedes estar haciendo, o sea, no te la puedes aventar, no puedes ir a abrazar a alguien que admiras, o no puedes decirle, te tomas una foto conmigo, porque empiezas a hacer un trabajo, no caminas de un lado para otro y te vas topando con todos ellos, caminas por aquí, caminas por allá, te encuentras a uno, te encuentras a otro, te encuentras a otro, y así, y vas conociéndolos. De repente hay mucha gente que empieza a, hace sinergia y convives. Platicas y de repente agarras una plática, oye, tú eres de Veracruz, oye, sí, que me encanta Veracruz y que no sé qué, y es que todo el mundo ama a Veracruz. Entonces empiezas a platicar con ellos y se da una química distinta, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más bonitas que le puede ocurrir a un periodista, el saber cómo actuar y cómo estar dentro de una presentación de esas y que no te veas como un fanático. Porque la mayoría, sí nos encanta conocer artistas, nos encanta conocer gente famosa, pero pues llegas a un lugar y pues lo primero que vas a hacer es tratar de ver cómo puedes realizar un buen trabajo, y si hay oportunidad de tomarte una foto al finalizar, lo haces, y si no, pues no lo haces. Nos sucedió con Juan Soler, nos sucedió con la señora Chapoy, con Pedrito Sola, que estuvieron en la presentación de la telenovela Nada Personal hace muchos años, en su segunda producción, ahí en Azteca, que estuvieron todos ahí, nosotros estábamos en medio de todos ellos, y en medio de tantos actores, y no sabías de repente decir, ay, ¿qué hago? Me voy, me tomo la foto, y si se va, ya no alcancé. Pues uno también al final lo que quiere, pues tener un recuerdo, ¿no?, de ellos, porque pues son unas instituciones a nivel informativo, y es parte de nuestra formación de este trabajo que nosotros hacemos, sobre todo la señora Chapoy, ¿no?, que tanto que conoce y que admiramos bastante, y está en medio de ellos, porque llegó un momento en que nos quedamos en medio de todas estos personajes, y dices tú, bueno, pues estamos aquí, no nos están mirando feo, no nos están haciendo a un lado, no nos están discriminando, el hecho de que llevemos un gafete de prensa o una pulsera de prensa, no nos están mirando ni diciendo nada, pues hay que disfrutarlo, hay que convivir a la par, porque de eso se trata. Bueno, agarras tu refresco, tu copita, lo que estés haciendo, y caminas por aquí, saludos por allá, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu personaje, qué bueno que estás en la novela, algo que le quieras decir a la gente de Veracruz, y ya cuando dices Veracruz, de repente te empieza a transformar la conversación, porque te ubican como una persona de provincia, pero que está en la Ciudad de México y que va a llevar esta información de a la gente, a sus fans, de otro lado, ¿no?, de lejos de donde se ubican ellos. Entonces creo que esa es una de las partes más padres que nos ocurren a todos nosotros como comunicólogos, y que creo que tenemos que disfrutar bastante de estas presentaciones, o lo disfrutábamos mucho. Apenas creo que se va a empezar a reaperturar, ya ha habido algunas presentaciones, ya nos han mandado algunas invitaciones, no hemos tenido la oportunidad de ir, tanto de cine como de películas, perdón, como de teatro, como de telenovelas, de todo un poquito. Entonces creo que vamos a tratar de traerles de nueva cuenta toda esa información desde el punto donde sucede. Afortunadamente ahora ya podemos hacer más
transmisiones en vivo, ya es directo, ya no es como antes que tomabas una foto, llegabas al hotel y tenías que mandar para que saliera. Ahora ya es más directo, ya es una información que corre y vuela. Y creo que vamos a hacer algo padrísimo también. Ya lo estamos planeando, por supuesto, Jesús. Algo que ayuda mucho en estos tiempos son los planes que tienen todo incluido y que son pues muy importantes, porque eso de que ay, se me acaba el saldo, ay, ya no tengo saldo para esto, ay, ya no, ya con el plan todo incluido es una inversión que pues si se sabe aprovechar, como lo hacen en Hola Veracruz, en Estilos, que hacen muchas transmisiones, pues ahí se ve cuando cuando se hace esto. Y fíjate, esto me lleva a recordar que cuando pues inicié en radio, en una estación Radio Fórmula, que entonces estaba en la avenida 20 de Noviembre, transmitimos un festival de Tajín con mi celular, porque tenía una ventaja de que de un teléfono fijo me llamaban a mi celular y no era una llamada a celular, era llamada a un número local. Y entonces anduvimos en el Tajín con el micrófono de Radio Fórmula conectado a mi celular, de cabina enlazaron la llamada y todo el programa lo hicimos a través de mi celular Nextel entonces, hoy AT&T, pero esos cambios en los planes de los teléfonos celulares ayudan muchísimo y más en estos tiempos. Sí, fíjate que eso que tocas ahorita a mí me sucedió en Tlacotalpan. Ahí fue una llamada. Hacíamos radio también, porque también hemos estado en radio en diferentes ocasiones, en noticieros, en EXA, en la misma cadena de Radiorama. Hemos estado en intervenciones, en programas diversos. Y eso, fíjate que es lo que hacíamos, enlaces a través del celular cuando no había transmisiones en vivo, desde Tlacotalpan, desde el Carnaval de Veracruz, desde la Ciudad de México y desde otros puntos que antes, bueno, pues como no habían estas herramientas, como lo dices tú, a través de las redes sociales, pues no se podía hacer mucho. Ahora ya lo puedes hacer de manera directa y no pasa nada. El paquete te permanece hasta que se vence el plazo. Así es que, pues bueno, pues ahí lo tenemos. La verdad es bastante fructífero y pues todo bien, 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 bien. Y esperemos, bueno, pues seguir generando información tanto para Hola Veracruz como para Grupo Es Noticia, que pues está enlazado al final es lo mismo. Y bueno, pues estamos peleando nuestra marca, ¿no? Efectivamente, y bueno, esa recopilación, esa remembranza, pues sí nos lleva a comparar cómo estamos hoy y cómo estuvimos, la Hace verdad, tiempo. cuando salieron los celulares ya comercialmente que se fueron masificando. ¿Recuerdas tú que existía la tarjeta y que entonces era una tarjeta la que se con la que le ponías saldo y comprabas el kit amigo? Así es. Porque comprabas el teléfono que ya estaba enlazado a eso que. Y bueno, le metías las fichas y cuando había promociones, si comprabas, por ejemplo, en diciembre, si comprabas, ¿qué había de 200, 300 y que te daban lo doble?
Había de 100, 200, 300, 500. Pero en una fecha... Pero era de saldo. Era de saldo. Ajá, era entonces saldo. Te daban lo doble. Y las así chicas es. Vendiendo, recordarás ahí, estamos hablando en Poza Rica, en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, muy especialmente ahí en el cruce con lo que viene a ser Avenida Juárez, debajo del puente peatonal, las chicas que vendían las fichas Amigo de Telcel, que así se llamaban. No así sé si es. Existan todavía. Porque bueno, pues ahora nada más son recargas, ¿no? Bueno, parece que nuestro amigo Eloy se nos quedó congelado ahí. ¿Verdad, Eloy? Mira, nada más. Bueno, pues ya prácticamente hemos concluido el tiempo del programa Entre Amigos del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos han acompañado. Pues Eloy de la Cruz por ahí se quedó congelado. Vamos a ver si es que se conecta, por lo menos para despedirse, porque ya estamos a punto de finalizar el tiempo que tenemos autorizado para esta transmisión del día de hoy de Entre Amigos con Eloy de la Cruz, que le correspondió estar platicando con nosotros. Y bueno, siempre es importante hacer esas remembranzas, porque créanme que no es un pasado tan distante, y bueno, pues me está avisando por aquí que se cortó la transmisión que tiene Eloy. Ah, me sacó, pues es que lo único que tienes que hacer, Eloy, es darle nuevamente en el link y te reconectas nuevamente, no pasa nada. Sin embargo, pues como ya va a ser tiempo de despedir, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes la amable atención que nos dispensaron en el Entre Amigos del día de hoy, 25 de abril del año 2022. Hoy le correspondió estar a el periodista Eloy de la Cruz y su servidor Jesús Araujo López, que como siempre les recuerda que el día de mañana a las 10 de la noche tenemos otro Entre Amigos para todos ustedes. Vamos a tener temas de interés. Vamos a ver quién nos acompaña, porque el señor Alexandro Vázquez, por cuestiones de trabajo, no va a poder estar en Entre Amigos. Así que vamos a ver, todavía no hemos definido, todavía no nos dicen el sí que sí para la transmisión del día de mañana. Gracias a todos ustedes. Recuerden que Entre Amigos se transmite a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Al ratito bajamos este video y lo subimos a YouTube, en donde nos puede encontrar como Solo Noticias México. Y recuerde que las noticias en solonoticiasmexico.com están a la orden del día. Desde luego, nuestra página de Solo Noticias en Facebook y en Twitter también como Solo Noticias México. Gracias a todos ustedes, gracias a Eloy de la Cruz, y buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted vea Entre Amigos. Hasta la próxima.